Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Patty Chapoy se enteró que Lynette Puente alzó la mano para tomar su lugar. Patty ya les dijo a sus colaboradores que piensa renunciar, pero descubrió que Lynette la quiere reemplazar. Alzar la voz en Televisión Azteca para ver una posible solución a todo lo que está pasando le salió muy mal a Patty Chapoy, ya que no tuvo una respuesta favorable. Incluso una amiga de la periodista de espectáculos nos contó que le dieron la espalda. Pero esta semana, te contamos que está a punto de perder la guerra contra Alberto Ciurana. Lo peor de todo es que ya se enteró quién es la persona que quiere tomar su lugar una vez que renuncie, y se trata de nada menos que Lynette Puente. ¿Y qué dicen los colaboradores de Patty? ¿Ya saben que piensa renunciar? Así es, ya lo saben, les dijo a Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Castañeda que empiecen a buscar trabajo en otro lado, pues en caso de que lleguen a correrla o decida irse, a ellos también los despedirían, pues son su gente. Evidentemente, si ella logra colocarse en otra parte, que no lo dudo, pues se los llevaría, pero como no sabe cuál será su futuro, les pidió que se vayan previniendo. Solo mencionas a tres de sus colaboradores, pero no a Lynette Puente, ¿por qué? A Patty nunca le ha convencido ni le gusta tenerla en su equipo, pero además de eso, está muy decepcionada de ella porque se enteró de que, en medio de la incertidumbre, Lynette se fue con Sandra Esmester, mano derecha de Ciurana, para pedirle que la contemplen para dirigir el área de espectáculos cuando ella se vaya de Televisión Azteca. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues las cosas están que arden. Patty se ha quedado sin el apoyo de los ejecutivos, y a estos les urge que ya se vaya. Ya veremos qué pasa primero, concluyó. Suscríbete y activa la campanita para más videos.